Bueno, interés simple, ¿qué era el interés simple? ¿Mm? Va al revés, el interés que se supone que te dan, ¿vale? Te pone una fórmula primera, que es el capital final, el capital inicial más los intereses. O que los intereses son el capital final menos el inicial. Lo que tiene el interés simple es que todos los años te pagan lo mismo, ¿vale? Te pone aquí. ¿N qué? Los años. ¿Y la I? Entonces, si tú tienes... ¿Qué? Depende lo que te den. Porque lo de abajo es para muchos intereses y por arriba solamente un interés. Es mi libro, también es un cuaderno tuyo, ¿eh? Ah, hablando de libros, yo tengo en mi casa, mira, tengo libros de matemática de tercero y de... Si te dan 20.000 euros, ¿cuánto dinero te dan? ¿4 años? A un 15% de interés. Pues tú vas a tener... ¿Vale? ¿Estáis bien, no? ¿Cómo te puedes preguntar de si tienen una fórmula u otra? ¿Cuál es, cuánto dinero tienes? Ingresa 20.000 euros y te dan a 4 años con un 15% de interés. ¿Cuánto dinero tiene al final? ¿Cuál es el capital final? Tienes 32.000 euros. Ahora, si le piden los intereses, ¿qué fórmula tienes que usar? Los intereses nada más es C0 por N por I. Entonces esto sería cuánto dinero tienes al final y esto sería cuánto dinero ganas. Pues tú ganas... Fíjate que cuánto tenía 20.000, si le sumas 12 te da 32. ¿Vale? ¿Qué? Sí, esta otra fórmula, esta es la fórmula de los intereses y esta es la fórmula del capital final. ¿Cómo la de arriba? Sí, esta ahí te dan el capital final e inicial y te piden los intereses. ¿Qué? Esta para calcular el capital final, si tiene el capital inicial y los intereses. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el capital final? Pues el capital inicial, que son 20.000, más los intereses, que son 12.000. ¿Vale? Más fórmulas. Te pueden pedir calcular capital inicial. ¿Qué es? ¿Vale? ¿Qué? ¿Cómo te queda? No, mucha fórmula, ¿no? La has dado ya. Si te dan 32.000 euros. Y la han metido a 4 años con el 15%, ¿cuánto tenías al principio? Te va a dar 20.000, que es lo que tenía al principio. Aquí te preguntan, ¿cuánto dinero tienes al final? Aquí te preguntan, ¿cuánto has ganado de intereses? Aquí te preguntan, ¿qué dinero tenías al principio? Te pueden pedir también el número de años, que es... ¿Cuál sería el número de años? Pues sería capital.
Y la de menos capital inicial, partido capital inicial por 0,15. Y te pueden pedir los intereses. Que sería todo el dinero que te dan entre el capital inicial por n, es decir. Aquí tiene todas las fórmulas. Pero esto es solo para el interés simple. ¿Qué?